Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, estamos arrancando un programa más de Zona Sport, el tercero en esta segunda temporada 2024. Y bueno, vamos a continuar con la difusión del deporte de aquí de Esquel y la región en este programa número 40 ya de Zona Sport. Para comenzar en este primer bloque vamos a tener fútbol femenino porque estuvimos el fin de semana pasado, precisamente el día sábado, en la cancha de Belgrano donde se enfrentaban 28 de junio y Línea de 5. Nos contaron ahí sus protagonistas acerca de su preparación para este torneo y bueno, las aspiraciones de cada equipo. Pero antes de ir con el contenido, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta, un comentario. También seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Zona Sport HD. Quien les habla, Roberto Carinao, soy quien está detrás de la producción de este material audiovisual. Y bueno, semana a semana iremos recorriendo los distintos lugares en donde se desarrolla la actividad deportiva. Ahora sí, vamos con el primer bloque. Bien, estamos con Karina acá de Línea de 5, arrancando segunda fecha ya en el campeonato. Sí, segunda fecha, nos tocó en esta oportunidad con 28 y bueno, nada, ahí estamos tomando ritmo con nuestro equipo y por suerte las cosas se van dando de a poco. ¿Cómo fue la primera fecha y hasta el momento cómo se sienten en el equipo? ¿Tenemos gente nueva? Contame cómo arrancaron el año. Sí, bueno, la primera fecha estuvo muy bueno el primer tiempo. Tuvimos todo como para pasar a ganar el partido y bueno, no, la bocha no quiso entrar y terminamos perdiendo 2-0. Y bueno, tenemos nuevas incorporaciones, que eso es re importante, algunas chicas jóvenes. La base del equipo está, obviamente, y bueno, los primeros partidos son complicados al inicio porque uno se va acomodando, adaptando y es la idea, ¿no? De a poco ir tomando ritmo para poder darlo lo mejor, jugar más tranquila y llegar más cómodas arriba para patear. En este partido se las vio más cómodas y pudieron sacar una buena diferencia. Sí. Jugamos bien en el primer tiempo, tocando. Después hubo algunos baches ahí que se interrumpió un poco el juego, medio trabado. Y bueno, supimos llevarlo adelante y jugando un poco mejor. ¿Cuáles son los objetivos de este 2024? Bueno, que recién está arrancando, ¿no? Y bueno, obviamente la idea es siempre con nuestro equipo dar lo mejor en cada partido, tratar de, obviamente, siempre llevarnos los 3 puntos. Y si no se puede, siempre aprender de lo que nos está pasando en la cancha, entrenar y en el próximo partido volver a dar lo mejor. Bueno, Karina, felicitaciones por la victoria y bueno, vamos a estar siguiendo el transcurso de este año al fútbol femenino también. Bueno, muchísimas gracias por difundir nuestro deporte.
pero levantá. ¡Bien, Cari! A mí me lo dijo, ¡Puta! ¡Epa, la pide! Bien, estamos con Moira Melín, DT acá de 28 sensaciones después de este partido y bueno, ya arrancando el campeonato, ¿cómo estás con el equipo? Y bueno, nos queda, en el primer tiempo arrancamos medio desorganizado, pero en el segundo ya nos acomodamos. Para nosotros es todo nuevo porque nosotros estábamos jugando futsal, nada que ver con fútbol 11 y es todo un aprendizaje, cada partido es un aprendizaje y ellas van aprendiendo a la par mía también. ¿Es un equipo nuevo este o cómo lo formaron? Sí, somos, en realidad somos nuevos, porque fútbol 11 nunca hicieron las chicas. No, tenemos algunas chicas que son más grandes, que ellas sí, por eso se acoplaron a nosotros para darnos una mano en ese tema, pero la mayoría de las nenas son todas de futsal, entonces todo nuevo para ellas. ¿Ya el segundo partido de este torneo, cómo se van afianzando? ¿Cuáles son los objetivos en este 2024? Y la idea es que ellas sigan aprendiendo y si, en algún momento se nos va a dar, porque los partidos son así. Y bueno, nada, las chicas dejan todo en la cancha y eso es importante. Y sobre todo siempre tienen actitud. Y como te decía, las chicas ya hace 2 años que están con nosotros. Es un equipo de futsal nuevo, hace 2 años empezamos con ella y le comentamos el desafío de hacer fútbol 11 y aceptaron, así que re contenta las nenas y entrenando hicimos pretemporada, todo, así que no tuvimos descanso porque le dimos de corrido, pero no, re contenta con las chicas porque dejan todo en cada partido. Bueno, espero que sigan adelante con el equipo y vamos a estarlo siguiendo, el fútbol femenino también en Zona Sport, que lo pueden ver a través de YouTube y por Canal 4. Y bueno, gracias. Bueno, y nada, y decirle que alguien, si se quieren sumar, también pueden hacerlo. ¿Dónde se encuentran para si se quiere sumar a alguien al equipo? Nosotros estamos entrenando en la cancha San Banca, martes y jueves. Ahora a las 3, pero tenemos que cambiar el horario porque ya empezó la escuela. Y si no, en el sintético del Sargento Cabral, de 7 a 8 y media. Bueno, están hecha la invitación para las que se quieran sumar entonces a este equipo de 28. Listo, gracias. Muy bien, así pasaba el primer bloque de Zona Sport.
Vamos a continuar con más contenido, pero antes de eso tenemos que presentarles a nuestros auspiciantes, que son quienes apoyan este proyecto de difusión del deporte. Si vos también querés sumarte, podés escribirnos a través de nuestras redes sociales o al número en pantalla, a nuestro WhatsApp. Y bueno, estarías apoyando la difusión del deporte aquí en Esquel y la región. Recordá que nosotros somos un proyecto independiente y trabajamos de manera totalmente autogestiva. Ahora sí, vamos con la tanda publicitaria. Panificadora Espiga. Para la hora de los mates, pasate y encontrarás panes, facturas, raspaditas, tortas fritas, tortas dulces. Panificadora Espiga, en Avenida Holdich 467. En el centro de nuestra ciudad, Papillón, desde 1983, con todos los artículos y la indumentaria deportiva. Si andás buscando la camiseta de la selección o la de tu equipo favorito, pasás por Rivadavia 990, que ahí segura la encontrás. Fábrica Meneghetti, de Alejandro Meneghetti e Hijos. Todo en premoldeados de hormigón, marmolería en general, arte fúnebre. Comunicate al número en pantalla o pasá por Chacabuco 1560. Viví cada estación con todos sus colores. Óptica Nueva Visión. Toda la línea en lentes de sol. Recetados, marcos. Contamos con el servicio de contactología. AP Justo 711, local 5. Por consultas, 2945-919757. Buena Pata, en 9 de julio y 25 de mayo. Gran variedad de calzados de damas, niños y caballeros. Marroquinería y ahora incorporamos líneas de mallas y bikinis. Talles oversize. Horarios de atención, 9:30 a 13 horas y de 16 a 20:30 horas. De la Tribuna, la primera y única regalería deportiva en Esquel. El lugar que refleja el amor por tus colores, camisetas, llaveros, gorros y más. Estamos en San Martín 917. Búscanos en las redes como De la Tribuna Esquel. De la Tribuna, porque solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. ¿Necesitas un sitio web? Te damos todo lo necesario para tu éxito. Alojamiento, diseño, dominio, correo personalizado y mucho más. Ingresa ahora mismo a nuestro sitio en internet www.innovanex.com. Innovanex, evolución tecnológica. Ahora sí, continuamos con el contenido en este segundo bloque. Nos vamos a la Reserva Urbana La Zeta, aquí a poquitos kilómetros de la ciudad, en donde estuvimos dialogando con Toti Sosa, porque está organizando la Zeta Extrema, que va a tener lugar en esta reserva, como les decía, los días 30 y 31 de marzo, así que ya falta poquito. Y nos contó acerca de cómo se está gestando, de los últimos tramos que está realizando ya el marcaje del recorrido. En la nota ustedes se podrán enterar los pormenores de este gran evento que se viene para el final del mes de marzo. Y bueno, los dejamos con algunas imágenes de las ediciones anteriores de la Zeta Extrema. Bueno, estamos con Toti Sosa preparando últimos retoques ya de la Zeta Extrema. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que hoy fue un día duro de trabajo, si bien la parte de limpieza la hicimos el otro día con mis hijos. Pero bueno, hoy fue marcación. Marcamos toda la parte, vamos a llamarle izquierda de la laguna, donde va a estar toda la parte técnica de senderos principalmente, tanto del recorrido del día sábado como el día domingo. Así que ya la gente de Esquel ya puede venir a hacer el circuito. Está marcada con unas cintas amarillas. Y bueno, nada, duro. Siguiendo a algunos de los chicos que ya están entrenando. Ya hice la vuelta del circuito corto como 3 veces hoy, así que estoy muerto ya. 3 disciplinas, nado, trote y bici. ¿Cómo lo vas a dividir? Contame un poquito esa parte. Bueno, primero que nada, tenemos que tener en cuenta que el día sábado van a correr únicamente el circuito corto, los promocionales. Eso hacen únicamente el día sábado. Van a salir el circuito de kayak o de nado, como quieran hacerlo, cualquiera de las dos disciplinas. Después salen con el trote y terminan con la bici. Por ahí yo sé que muchos me han planteado por qué lo terminamos así. Lo que pasa es que si no se nos va a cruzar mucho con los corredores de la forma del circuito largo,
Entonces, bueno, va a terminar así, lamentablemente. Pero bueno, va a ser kayak, nado, después va a ser trote, 6 kilómetros de trote, que es casi por todo debajo de la laguna, siguiendo la laguna. Y después son 20 kilómetros, casi 20 kilómetros de bicicleta, que son dos circuitos de 9 kilómetros 600. Bien, ¿se puede hacer individual y también por equipos? Sí, en promocionales como en competitivo se puede hacer tanto solo o como en equipos de tres, posta, ¿no es cierto? Y bueno, ya después tenemos el día domingo la segunda parte de lo que es la parte competitiva, ¿no es cierto? El full race, donde bueno, ya es mucho más exigente, donde tenemos 4 kilómetros de kayak o 700 metros de nado. Después sí hacen 42 kilómetros de bicicleta, donde bueno, es un circuito ya mucho más técnico, más largo, más duro, y terminan con 9 kilómetros de trote, que es muy similar al de la bicicleta del día sábado. Bien, así que van a ser dos días cargadísimos con toda la actividad, y bueno, esperando que venga muchísima gente, ¿no? Sí, honestamente, espero arriba de los 250 corredores. Se ha comunicado gente de Bolsón, de Neuquén, de Bariloche, Trelew, Comodoro, bueno, más toda la gente de Esquel. Ya hemos hecho los contactos con Maxi Morales, que va a ser el circuito largo, creo que lo va a hacer con nado. Y bueno, viene Fabián el Mono Vera con el hijo también a correr. Ellos lo van a hacer en kayak. Y bueno, nada, honestamente las expectativas son muy altas. Y bueno, creemos que y esperemos que el tiempo nos acompañe. No se suspende, por eso Laguna La Aceita Extrema se llama así. Llueva, nieve, truene, se hace igual. Y bueno, nada, invitar a la gente que, bueno, que se inscriban. Que recuerden que hasta el 29 de febrero tienen la promoción en las inscripciones. Que después, bueno, va a subir un poquitito el valor de las mismas, pero bueno, creo que es un precio súper accesible para un día de dos eventos. Y bueno, nada, esperarlos y esperar a toda la gente de Esquel que venga a ver, es algo fuera de lo común y que va a estar muy, muy lindo. ¿Ya queda agendado en el año deportivo la Z Extrema? Es la tercera edición. Le hicimos allá en el 2019-20, le hicimos. Después se cortó por cuestiones de la pandemia y bueno, gracias a Dios con Esqueles por Eventos y S Cronos, muchísimo trabajo, tuvimos que decir que bueno, que no lo hacíamos, pero bueno, son parte de las carreras que son nuestras, tanto la Esquel 360 junto con Jorgito Leighton y bueno, la carrera de la mujer que la hacemos junto con mi señora. Y bueno, esta es la mía, la del Toti, que bueno, es una de las cosas que siempre fueron y me gustaron. Y sí, es la tercera y espero que no la saquemos más, que quede en el calendario fija, porque realmente es una carrera entretenida. Hoy veníamos hablando con varios chicos que lo hicimos, chicos de nivel medio. Y la verdad que quedan todos entusiasmados por el circuito. Algunos me dicen que es dura, algunos me dicen que está re buena. Pero bueno, la idea principal es que la puedan hacer todos. Eso es el primer punto que encaro. Y segundo, bueno, después está la exigencia de cada uno. La hace más rápido, más lento. Pero la idea siempre es que larguen y que lleguen todos. Buenísimo, Toti. Bueno, muchísimas gracias por este ratito para Zona Sport. Vamos a estar seguro cubriendo esos dos días de actividad acá en la Laguna La Zeta, y bueno, la invitación ya está hecha, entonces recordarnos la fecha y hasta cuándo se pueden hacer las inscripciones. Bueno, las inscripciones van a estar hasta una semana antes de la carrera, van a estar hasta el 27 de marzo. Las inscripciones ya están abiertas, ya están los links de inscripción, los QR de inscripción, y bueno, déjame nada más darle el agradecimiento a los sponsors que siempre me están ayudando. Y bueno, la verdad que ahora no los tengo todo en la cabeza, pero se los quiero dar igual las gracias, porque sin ellos muchas veces no podemos hacer nada. Y bueno, esperarlos, como dijimos, y que va a estar muy bueno. Muchas gracias. No, a ustedes.
Estamos arrancando el tercer bloque de Zona Sport. Llegamos ya casi al final del programa. Les recordamos que estamos en la segunda temporada de Zona Sport en este 2024. Y bueno, para este tercer bloque vamos a tener futsal, porque anduvimos en el Club Independiente en un torneo relámpago organizado ahí por la Liga de Futsal, es que el Chubut. Estuvimos dialogando con su presidenta, Tamara Morales, que nos contó algunos detalles de lo que se viene para este 2024. Pero antes de ir con el contenido, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Zona Sport HD. Ahora sí, vamos con el contenido. Estamos con Tamara Morales, de acá de la Liga Esquelense de Futsal, ¿no? ¿Cómo arrancamos el año, Tamara, en esta liga? Hola, ¿cómo estás? La verdad que arrancamos muy bien, ya arrancando con un torneo relámpago masculino, en el cual donde se sumaron dos equipos, y ya arrancando y pensando en lo que se va a venir en el torneo relámpago de mujeres. Muy bien, bastante actividad ya para comenzar el año deportivo, ¿no es cierto? Contame cómo vienen trabajando, ¿siguen trabajando de la misma manera que el año pasado? ¿Se reorganizan? ¿Cómo viene esa parte? No, la verdad que venimos bastante organizados, debido a la cantidad de equipos que tenemos, estamos tratando de dar en lo que es el verano, hacer varios relámpagos para que, bueno, todos los equipos que no estén dentro de la liga también vean el juego que tenemos nosotros y que vayan viendo si quieren entrar. Pero venimos con bastante gente que nos viene ayudando, el club también que nos ayuda un montón. Así que, no, venimos un año, arrancamos bastante bien. ¿Ya tienen fecha para el próximo fin de semana, me decís, un otro torneo relámpago, en este caso de fútbol femenino? Sí, por primera vez en la liga, de que vamos a cumplir un año dentro de muy poquito, vamos a poder lanzar el primer torneo relámpago femenino y que será una prueba piloto para ver cómo se adaptan las chicas con nuestro reglamento y mayores cosas que tiene en la liga y que pueda concluir el proyecto de poder tener a las mujeres también dentro de la liga. ¿Calculás que este año pueda ser el hecho de que el fútbol femenino forme parte de la liga también o esto va a ser solamente una prueba? No, sí, dentro de este año, si el establecimiento nos da y podemos conseguirlo, sí, está dentro de fines de marzo ya poder dar comienzo con el femenino. Y después también se viene un nacional, me decís que estaba pactado para marzo, pero bueno, lo tuvieron que mover. Comentame sobre ese tema. Bueno, lo que nos pasó hace unos días, nosotros teníamos un nacional en el cual, bueno, vinían diferentes delegaciones que se incorporaban con delegaciones argentinas. Teníamos gente de Perú, de Ecuador, de Uruguay. No pudo ser posible por la situación económica que está atravesando el país. Y entonces la federación dijo que se tenían que postergar 90 días, así que nuestro nacional, que iba a ser a principios de marzo, va a pasar para la fecha del 16 de mayo. Muy bien, contame cómo ya tenían equipos confirmados, qué cantidad se van a agregar para la próxima fecha que me decís que va a ser en mayo. No, eso ya estaba definido, ya los equipos estaban definidos, por lo que te decía, una situación económica de no poder llegar hasta acá porque nosotros estamos bastante lejos, entonces se le dificultó a la mayoría de los equipos, pero bueno, son dos equipos, son cuatro de Esquel, cuatro de Puerto Madryn y cuatro de la Ciudad de Buenos Aires, que eso es un intercambio entre todos los de afuera que también vienen. Entonces se mantienen los mismos. Se mantienen los mismos equipos, lo único que se cambió fue la fecha nomás. Bueno, Tamara, gracias por este ratito para Zona Sport. Vamos a estar siguiendo, como el año pasado, también la actividad en esta liga, que viene creciendo mucho, y bueno, esperemos que el torneo arranque de la mejor manera para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por darle apoyo a nuestra liga, también apoyarlos a ustedes con este proyecto tan hermoso y que le den difusión a nuestra liga, que le da espacio a los chicos que, por ejemplo, no tienen dónde jugar, acá tienen lugar. Invitarlos a los que quieran entrar al torneo Apertura, son bienvenidos y que vamos a tener lindos proyectos para lo que es el 2024. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes.
Y de esta manera estamos llegando al final de un programa más de Zona Sport, el programa número 40 ya. Vamos a agradecerle a todos nuestros auspiciantes que van pasando ahí en el Zócalo. Recordá que si vos te querés sumar, también nos podés escribir a través de nuestras redes sociales o a nuestro número de WhatsApp y estarías apoyando la difusión del deporte de aquí, de Esquel y la región. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana cuando volvamos con más actividad deportiva desde aquí, de Esquel o la región. Y bueno, ya lo saben, nos encontramos en las redes. Chau, chau.